todos los veteranos, para los niños, para los grandes, para los maduros. ¿Eh? Que venga la mala, toca chelero rara, toca grita la echada, toca y canta tranquilo, deja no pasa nada. Chelero rara, toca grita la echada, toca y canta tranquilo, deja no pasa nada. Mango. Vine con mi novia, estaba recopada. De oír el concierto, la perdí en la entrada. Toca chelero rara. Ahí va, qué lindo tema. Este, linda canción. Esta es, ¿sabes lo que es? De los 80 y pico es. Cuando estaba allá en Buenos Aires, pa, tremenda banda. La manzana. No, pero esa es más vieja. Más vieja todavía. Sí. Esa ya es 70, por ahí, 60 y pico. ¿Viste cómo hizo la manzana? ¿Cómo hizo? Iban a tocar, Mateo iba a tocar, no sé, ahí en el 18 de julio, no sé si era en el galpón, no sé qué, y en la tarde le dijo, hacete una canción y vení a tocar. Y el negro fue para la rama, la hizo la manzana y de noche la tocaron. No, y no, 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 es tremendo. Impresionante. Bueno, Nacional, Biguá, todo lo que hoy comentaban los amigos. La de Nacional la pongo por Cuca, que para mí ya, viste, es como, ah, ganó Nacional. Gracias, pa, quedó, Monte. Gracias, Monte. Quedó a 5 puntos de no sé quién, quedó, se acercó a Liverpool. A los de Biguá también, toda la gente de Biguá, mirá cómo está el estudio. Vamos, Biguá. El patio. Y ojo. Que esto lo anunció Focas antes y se enojaron con él, ¿eh? Dijo iba a salir campeón Biguá. Ah, no, que vos te... Bueno, salió dijo que era favorito. 4-1. 4-1 la serie, dije. Está autorizado. Claro. Sí, señor. Y bueno, para a veces, que vean. Para que sepan a quién tenemos acá. Si fuera argentino. Si fuera argentino. Claro. Ayer lo vi en la transmisión del básquetbol. Qué lindo se ve el básquetbol con todo ese... Está muy lindo delante de la arena. Con las botellas volando, todo muy lindo. Usted siempre viendo la parte negativa. No, no. Lucía, hoy está hermosa, Lucía, siempre. Ay, Monte, le agradezco. Pero me impactó, ¿viste que Monte, Lucía? Viste que Monte tiene un tema especial con los pantalones de cuero, sí, ¿no? Sí, también tiene como un fetiche ahí. Me hacen un daño, Tiene un tema especial con los pantalones de cuero. Le agradezco mucho el piropo, muchas gracias. Pero además queda muy bien con los colores que hace arriba. El negro abajo, ese outfit que te... ¿Ah? Ay, ¿cómo estamos? El outfit. Ya Cuca me vino con los de cuero también, que yo qué sé. Parece que hay que... Falta Marianita y ya... Hay que darle suave, compañero. Hay que... La una. Bueno, el arquero ayer que se robó todo en la clasificación de Australia al Mundial con Perú. El goleo que bailaba. Y hacía todas las monerías, no, hacía no, cosas. Es impresionante. Clasificaron el bar más raro esos australianos para jugar al fútbol. Baila y hace toda esa monería. Además, se notaba que a él no le importaba nada. Porque si ganaba, ta, quedaba con era un Dios, ídolo. Obvio. Claro, y si perdía, no pasaba nada. No, si perdía, ya había arreglado con los íngaros. Eso te quedó. Bueno, indagan si los iraníes del avión, el avión ese que está retenido, sí, indagan si los iraníes tienen vínculos con el terrorismo. No creo, no creo. Los iraníes no son muchos de eso. Bueno, uno de los nombres está en la lista de terroristas de Estados Unidos. Guardia Revolucionaria de Irán. Sí. Son bravos eso. Pues el avión llevaba... Ahora, es todo raro, ¿no? Es todo. Un avión que no sabían que estaba, que no sabía quiénes estaban adentro. Que la, Sí, pero además diciendo que venían con autopartes de una marca y la marca dijo no existe, que no, no existe esta otra que no compran por ese por lado. Por eso, todo, o sea, turbio. Todo, pero venían repuestos adentro. Capaz que está la gente allá en Venezuela, en Irán, esperando un farolito, un guardabarro. Y están ahora en el avión. Déjenlo ir, muchachos. No creo que... Ahora, pero aterrizó al final. ¿Eh? Aterrizó en Buenos Aires. Acá no. Y en Buenos Aires lo agarraron allá y están... Le están revisando todo, parece que tiene todo ticholo encanutado. El avión tiene ticholos y acá las ambulancias vienen cargadas. Ah, sí. ¿Viste la ambulancia? ¿Vio el plan de Heber que usted dudaba, el plan de Heber? ¿Se arrancó? Bueno, ¿arrancó? Se arrancó, arrancaron, encontraron como 200... 400. 400. ¿Y viste cómo era? Alquilaron los tipos una casa en Fortín de Santa Rosa, una casa toda derruida.
y le pusieron todo cámaras, cámaras. Y lo único que entraba era todo el día autos de alta gama todo el tiempo. Y los vecinos, en Santa Rosa viven 45 personas, claro, más o menos, todo el año, que son veteranos de toda la vida. Imagínate, tienen tiempo de ver todo lo que pasa y le alquilás un coche y le metés auto de alta gama. A los dos minutos los viejos estaban. De todo, ah, hay cosas raras. Es comentario bien de vecino. Claro. Escúchame. Siempre en Santa Rosa pasan cosas raras. Muy narcotraficante, pero. No, y vieron cómo ploteaba la ambulancia, le pusieron hasta sirena, todo. Ah, claro, los vecinos vieron cómo ploteaban una ambulancia, le pusieron todo. Tenía silla de rueda, ¿eh? Todo. Sí, sí. No, pero tenía la silla de rueda y las ruedas de auxilio adentro, estaba todo junto, una cosa. ¿Sabés cómo marcharon? Bueno, los envases descartables pasarán a tener precio y se pagará por devolverlos, ¿saben? ¿Verdad? Sí. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, anunció que está en desarrollo el plan para la reducción de plásticos de un solo uso que consiste en un sistema que el plástico descartable tendrá precio y se pagará quien lo devuelva. Se prevé que comience a funcionar en el 2023, en noviembre. ¿Eh? ¿Qué les parece? Yo ya empiezo a guardar plástico. Acá no hay nada en el tacho, a ver, para qué. Bueno, el tacho mismo. El tacho mismo, me lo llevo, ya no me dan por este. Además anunció que el ministro explicó que de esa manera se logrará reunir grandes cantidades de plástico y una vez que tengan esas grandes cantidades, toneladas de plástico juntas, ahí sí, se tiran al mar todos juntas para que... ¡No! Eso ¡qué increíble! Es una broma. Es una broma de carnaval, chico. Ahora ya me imagino eso que piden, que te van, viste, los a puertas de los supermercados. ¿No tenés un pedazo de plástico, valor? ¿Pedazo de plástico, jefe? ¿Pedazo de plástico? No tengo. ¿Y a la vuelta? ¿Y a la vuelta? Claro. Ya te piden, no te van a pedir más moneda, te van a pedir... Bueno, pero por suerte se están dando cuenta, ¿no? Pues nosotros somos de la época de la leche en botella. ¿No? Todo, ¿cuál? El vidrio. Nos sacaron el vidrio, nos metieron el plástico por todos lados. Todo. Y ahora, por suerte, se están dando cuenta. Era más barato y bueno. Ah, sí. Pero lo barato sale caro, dice. Sí, obviamente. Sí. Ah. Nadie pensó en el medio ambiente, pensaron en la economía. La plata es lo que piensan siempre. Después que hacen pedazo todo, dicen, vos, no estaremos haciendo pedazo todo. Y ahí arrancan uno a hacer algo, ¿eh? Increíble. ¿Te acuerdas la botella de leche? Verde. Con la tapita, con la tapita arriba. Con la tapita de plomo. Hacías así, con claro, como el yogur, que uno viene. Y el tremendo yogur también. 6 kilos pesaba la botella. 6 kilos pesaba la botella. Sí, y venía la lata arriba. Claro. Qué rico destapar eso y con azúcar, sí, sí. La cremita de la leche. Y el casillero de hierro. Todo riquísimo. Pasó el lechero. Yo abría todas en casa, abría todas y las tapaba de nuevo. El carro del lechero pasaba. Claro, y el casillero de hierro con palita. Y la dejaba la puerta, así uno dejaba la plata. Qué maravilla. Vuelve. Te roban todo. A ver, hay que tirar donde vive usted. Ahí hoy son donde de colección. Usted estaba la fábrica de vidrio, ¿sabes? Claro, exacto. Bueno, lo van a tirar, van a poner la fábrica de vidrio de nuevo. Claro. Que avisen Gotier. Además, no hay nada como el vidrio. Uno toma la misma bebida en plástico. Ah, en vidrio, no. Acá el agua. El frío se mantiene diferente. Nada que ver. Bueno, revelan cómo fueron los engaños de Piqué a Shakira. ¿Tiene datos? Tengo datos. A esta hora... ¡Tiene pierodato! ¿Qué la posta? Estrategias y fiestas sin celulares. Piqué nunca dejó de ir a sus boliches preferidos. Cuentan algunos de sus allegados. No, no, tremendo allegado tenés. Monte, ¿pero qué tiene de mal ir al boliche? Mire, escuche. Entraba por una puerta alternativa... Todo y se dirigía directo a un salón privado en el que se encontraba con las chicas a las que hoy frecuenta. Aseguran que las fiestas han sido siempre parte de su vida, aún estando en pareja con Shakira, y que está en una etapa desaforada en la que gasta de 2.000 euros por noche. Ah, pará, sos un pichi. Bueno, 2.000 euros en Europa, la verdad, por noche. 2.000 euros por noche, no me parece tanto. El nivel que se manejan ellos. Cada vez que salimos de juerga con el coco, 2.000. Claro. 2.000 cada uno gastamos. Vos, pero 2.000, en serio, 2.000 dólares se lo gastan varios acá de noche que no hay nada para hacer. Sí. Se lo gasta igual. Es más, Marcela, el monte al cuidacoche que le pide plástico, le dice, no, tomá 2.000 euros le da. Nah, No, tampoco tanto, Coco. Igual el tema no es la plata. Está, pero claro, $2.000, ¿qué tomaba? ¿Vino en cartón? Dejate de joder. ¿Qué iba? Para Pando, los boliches de Pando. No. ¿Qué dice? Claro, entraba por la puerta alternativa. ¿Eh? Lo peor
Es que yo, por ejemplo, yo en un boli, yo en un tiempo, sí, que Cuca me pregunta. ¿Entraba por la puerta alternativa? Sí. No, iba todas las noches al boliche y entraba por la puerta Peligro. Alternativa. No, trabajaba en la cocina del boliche. Ah, muy bien. La cocina. Muy bien. O sea, iba por la puerta de atrás y ¿qué hacía? Y nada, y tenía que trabajar. Pero, pero no se metía a ningún salón privado. No había salón privado, yo era un par de milanesa, todo eso. Bien. Y además, pero igual yo tenía algo de piqué ya en esa época. ¿Sí? Que trabajaba en el bar, sí, ¿por? Porque piqué papas, zanahorias. Excelente. Lo peor es que dicen que cuando estaba con las otras chicas, ¿sabes lo que hacía? Sí, varias chicas, ¿sabes lo que? Bailaban. ¿Y qué bailaban? ¿Qué bailaban? No, música de Shakira. ¡No! ¡Qué hijo! ¡Qué maldad! ¡Qué maldad, vos! ¡Qué horror! Bailaban música de Shakira mientras ella estaba en la casa ciega, sordo, muda. Estaruda. Estaruda. Estarosa. Cornichel. Sí, señor. No. Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado. Pero no se da mañana de un corazón tan malo. A verse con su potranca que tan tiene pasado. El tiempo va tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor de la edad. Porque después de esta vida no hay otra oportunidad. ¿Quién compró un caballo? Participó borracho de un remate, compró algo insólito y ahora no tiene dónde ponerlo. Mi madre me quiere matar. Qué Diego Machado, un joven brasileño de 24 años, estaba en la casa con algunos amigos, en casa de unos amigos, disfrutando de algunas copas. Estaban copeteados. Metete en una subasta online que hay de eso en el celular y por el WhatsApp. Y se metieron un caballo, 100 reales. ¿Viste? La moneda brasileña es reales, ¿no? Sí. Cruzado, ¿no? No, real. Cruzeiro iba a decir. Entonces empezaron a jugar, a ponerle 100, no es nada, 200, 300, se remató en 500. Y está, y el otro no ofreció más y se lo. ¡Ay, cosita! Se quedó con el caballo de Dios. Estaban todos tiquilingui y se fueron a dormir. Él se pensó que al otro día se olvidaba, ¿no? Al otro día se levanta y tiene el celular lleno de mensajes de la casa de remate a buscar el caballo. ¿Y dónde lo pongo? Dice el tarado. ¿Y yo qué sé? Días antes, está buenísima, antes de la compra él vivía con la mamá todavía. Sí. Entonces, ya empezamos mal, ¿no? Ya ahí habla de que... 24 años. Ya está grande. Bueno, 24. Bueno, 24. Local. Le había comentado... Así crían los chiquilines, mire, 24 años. Le había comentado a la madre que quería tener... un golden, un perro golden. Sí. Oh. Y la madre le dijo que no podía, no había espacio en la casa. Ay, no, ay, no. Le apareció con el caballo. Ay, no. Ay, no. La madre dijo, pues tarado, ¿no te das cuenta que vivimos en un monoambiente, imbécil? Ay, no. Y bueno, ya está. Dijo, ¿quién no ha comprado un monoambiente? ¿Usted fue a un remate? ¿Qué le hace traer otro animal? ¿Quién no ha comprado un caballo borracho? Nah. Ay, el caballo no, uno. ¿En un remate? En un remate, yo hace tiempo, no fue en un remate, fue en un boliche, estábamos copeteando acá en La Teja. Sí. ¿Y qué pasa en el vencedor? En el boliche del vencedor. Va. Y yo estaba tan beodo que uno que apareció me vendió un camello. ¿Un camello? Ahí en La Teja, hay camello en La Teja. Aparecí con el camello allá con a lo de Marta. A las 4:30 de la mañana, con caballo, con camello. Dice, ¿pero qué hace? Me dice, ¿pero qué hace? Y viste que el borracho siempre da una respuesta, porque nunca se queda así. Y es para cuidar el medio ambiente, Marta, le digo. ¿Para cuidar el medio ambiente? Claro. Voy el caballo a trabajar, no gasto nada. El caballo es agua. Me pegó con todo lo que tenía, Marta. Claro. ¿Sabes cómo me hizo dormir en el living? Ella durmió con el camello. Quedó jorobado, Monte. Quedé jorobado. Muy bien, excelente.